Today's thrilling episode is brought to you in part by... I'm Charles Martinet, and now it's time for Bit Trip Presents Runner 2, Future Legend of Rhythm Alien. When last... Hola, bienvenidas y bienvenidos a una semana más a nuestra sección del canal Jugando para pasar el rato. Lo primero que voy a hacer es bajar el volumen para que se me escuche bien. Aunque una cosa grande de este juego es la música en sí, pero bueno, la voy a bajar un poquito. Y me gusta mucho esta sección porque... para nosotros, para Luis Fe y para mí, nos permite iniciar un juego, grabar unos minutos y enseñároslo. Y para vosotros, pues comprobar cómo son los primeros minutos de ese determinado juego. Algo fácil de hacer, algo fácil de ver. Y yo creo que está bastante bien. Decir que el primer Bit Trip me lo pasé entero. Es bastante jodido, sobre todo las fases finales. Y gracias a Malakun, que tenía un código de sobra de este Bit Trip Runner 2 para Steam, así que gracias a él estoy jugando. Decir que el primero también me gustó bastante. Tenía un par de fallitos, como que el muñeco no tenía muchas habilidades, solamente saltar, agacharse, pegarle una patada a obstáculos y crear una barrera justo por donde iba caminando para hacer rebotar a unas bolitas. Y luego las fases tampoco eran muy, muy variadillas. Realizing the gravity of the situation, Commander Video plummets back through the layers of a once known reality and into the soft, bulbous bosom of a new one. Unsure of the outcome, but retaining optimism, our hero is guided to his skyward perch and thus begins his stay in the Welkin Wonderland. Una cosa que me hubiera gustado para esta segunda parte es que lo hubieran traducido al castellano. Solo está disponible en inglés en Steam y por lo menos podían haber hecho ahí una de... un multi-5 por lo menos, pero bueno. No estoy jugando con J para saltar o con el espacio. No estoy jugando con mando y este tipo de juego se juega muchísimo mejor con mando, pero bueno. Ahí vamos. Me jugaré un par de fases y ya está. Tenemos salto más corto y salto más largo. Anda, estoy mirando que hay checkpoint. En el primero no había. En el primero te tenías que pasar el nivel de principio hasta el final. Los escenarios están un poquito mejor. Hostia, se me ha... Ahí me pasa una. Están en eso que llaman ahora... en 2,5D. Es decir, que los elementos son tridimensionales, pero nosotros solo nos movemos de izquierda a derecha. Me pasaré un par de misiones y ya está. Ay, qué lástima ese, nos hemos dejado un bloque de oro. Parece como oro. Vamos a ver. Las habilidades se van desbloqueando según juguemos fases. De momento solo podemos saltar. El juego está a unos 14 euros en Steam y yo, a ver, yo por ese precio no lo recomiendo. Yo diría de esperarse a época de rebajas y bajarlo. Joder, ahí he saltado, me cago en la puta.
Joder, querría enseñar en el vídeo alguna fase bonus. Que no sé cómo son. Uy, los gritos. Ah, no, no, no. Principio de los gritos. Vale, 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 vale. Hostia, pues qué pena que no haya podido. Voy a volverle a hacer el nivel. Voy a volverlo a hacer porque, joder, quiero enseñar en el vídeo cómo son las fases extra. Si es que es como el primero, que las fases extra se desbloquean pillando todos los bonus. Creo que ya está, ¿no? Sí. Arriba a la derecha nos sale la puntuación y los bonus que llevamos. Nos pasamos el avión y perfecto. Y al cañón. Hostia, mira. Hostia, tenemos que acertar. ¡Uy! Bueno. ¿Y esto es el bonus? En el primero el bonus era un nuevo nivel. Aquí simplemente eso, acertar en una diana. Pues vaya mierda. Nos dicen que tenemos salto corto y salto un poquito más largo. Uy. Esa casa del fondo podría ser la de gorilas perfectamente. ¡Uf! De hecho, estoy pensando que... he recordado que de este juego, de la primera parte, tenemos vídeos en el canal. O sea que si queréis verlos, ahí están. De algún jefe final... ¡Hostias! Ni le he visto, estaba camuflado. Ahí está. Bueno. Y este es el juego. La verdad es que... el juego no tiene más. No sé si tendrá más habilidades más adelante. Imagino que mínimo tendrá las habilidades del primer juego. Lo que pasa es que en el primero... En el primer mundo... Se desbloqueaban más. De momento solo podemos saltar. En el primero las fases bonus eran más o menos la misma pantalla, pero con estilo aún más retro. Como si fuera un juego de 8 bits. ¡Hostias! Pues, bueno, menos mal que tenemos aquí el checkpoint. Por un lado el checkpoint... hace que no te ofusques tanto con el juego, pero a la vez... El reto no es tan grande. Estaría bien que se pudiera desactivar. O que al menos el checkpoint te restara puntos al final. Perfecto.
y al tanque. La fase bonus, la verdad es que me ha decepcionado un poco. Bueno, y Diana, y lo grito. Y lo grito. Una buena forma de cerrar el vídeo con un perfect. Bueno, una pantallita más. Una pantallita más. Ahí está. Mira, ya podemos deslizarnos. Nos agachamos. Ahí está. Mira, también lo bueno es que veáis este vídeo y vayáis descubriendo por vosotros mismos las habilidades, si se mantienen las del primer juego o no. Como yo voy a hacer en cuanto termine este vídeo de grabar, porque me da a mí que me voy a viciar aquí. Pero vamos. ¡Ah! Anda, coño, he conseguido como una ropa ahí para el personaje o... ¿Qué era eso? No sé. Ah, mira, me estoy fijando que cuando seleccionas una pantalla, arriba te pone los bonus que puedes conseguir. Y en este puedo conseguir una llave y un cofre. En este el cofre ya lo he desbloqueado. Pero no sé para qué sirve. Anda, que le puedo cambiar la apariencia al personaje. Lo cual está... está bien. Pues ya que estamos, vamos a correr una con la nueva apariencia, ¿no? Digo yo. Ahí estamos, escuchando música. Música, musicota a tope. Estaba la llave gris. Uy. Ahí está, necesito encontrar una caja, entiendo. Ah, la verdad es que visualmente luce mucho mejor que el primer juego, ¿eh? El gameplay es casi igual. Le podrían haber metido alguna novedad más, pero vamos, de momento. El caminito de abajo salió un cerrojo. Puede ser que tenemos que encontrar la llave para desbloquear primero. Y como el gameplay es bastante igual, la forma de jugar, la verdad es que la forma de saltar, los combos, esquivar los obstáculos, es que es igual. Es que es igual. Se lo podían haber currado un poquitín más. Por eso yo creo que... vuelvo a repetir, como he dicho al principio, que por 14 euros o 15, yo creo que no merece la pena. Ahora, lo ponen a 3-4 euros y oye... buah. Y eso está tirado. Está tirado a hacer la Diana. Y otro lo grito. Bueno, ahora sí que sí. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente jugando para pasar el rato. Un saludo, adiós.